Hola, ¿qué tal? Te saluda Claudia Rivas y el día de hoy te voy a compartir el entrenamiento para principiantes número 12. Y lo único que necesitas es un tapete de yoga, una pelota suiza y un par de pesas. Así que quédate conmigo. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacerlo usando nuestras pesas. Nos vamos a colocar en la parte central de nuestro tapete. Vamos a avanzar como en forma de V, abriendo un poco nuestras piernas, y vamos a hacer un squat y vamos a doblar nuestros brazos para hacer un curl. Después vamos hacia atrás en medio otra vez, doblamos de nuestra cintura y hacemos un deadlift con la espalda derecha, ¿ok? Esa sería una repetición, vamos a hacer 10 repeticiones. Una. El siguiente ejercicio que vamos a hacer se llama leaning. El siguiente ejercicio sería kneeling hip raise, que quiere decir que vamos a levantar nuestra cadera y después vamos a hacer un shoulder press. Sería el movimiento así, bajas la cadera, levantas, aprietas tus glúteos y haces el press. Sería una repetición, vamos a hacer 10. 2. Mantén tus abdominales contraídos. 3. 4. 5. 7. Ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar nuestros abdominales y nuestros glúteos. Lo que vamos a hacer es bajar la cadera, vamos a tocarla con nuestros talones, después la vamos a levantar y vamos a hacer un shoulder press para trabajar también nuestros hombros. Vamos a hacer 10 repeticiones. Entonces sería, bajamos, shoulder press, una, dos. Aprieta tus glúteos en esta posición. 3. Mantén tus abdominales contraídos. 4. 5. 6. Aprietas. 7. Aprieta los glúteos. 8. Aprieta los glúteos. 9. 10. Ahora vamos a trabajar nuestros glúteos. Te vas a colocar en una posición
de tabletop, que quiere decir en tus manos, debajo de tus hombros, tus rodillas, debajo de tus caderas, y vas a hacer un kneeling kickback, lo que quiere decir que vas a tratar de tocar tu codo con la rodilla, después la vas a aventar hacia atrás y vamos a hacer 20 repeticiones de cada lado, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a hacer el otro lado. Igual tratamos de tocar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar nuestra espalda. Nos vamos a colocar sobre la pelota suiza. Vamos a dejar ahí caer nuestra cadera. Si necesitas apoyarte en algo, porque vas a necesitar estar haciendo equilibrio, te puedes apoyar en la pared. Yo estoy poniendo mi pie en la pared, pero acá abajo, ¿verdad? Nos vamos a colocar así. Vas a poner tus pesas acá arriba y vas a hacer 15 repeticiones de rows paralelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El último ejercicio que vamos a hacer es un walk-on push-up, que quiere decir que vamos a caminar sobre la pelota. Nos vamos a colocar con la cadera arriba de la pelota, te acuestas sobre ella, que quede en tu cadera, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer es que vas a caminar con tus manos hacia adelante, 1, 2, 3, hasta donde te sientas cómoda, y vas a hacer un push-up. No sé si me alcanzas a ver ahí, si no, lo voy a hacer más para atrás. Parece que ahí. Está sobre la pelota, ¿verdad? Vas a caminar. Pucha. Una, caminas para atrás. Vamos a hacer 15 repeticiones. Dos. Tres. Once. Doce. Trece. Catorce. Eso es
sería todo por el entrenamiento de hoy. Esta es una ronda, vas a hacer 3 rondas y no te olvides de anotar cuánto tiempo te tardaste para que la próxima vez que hagas este entrenamiento puedas comparar si lo hiciste más rápido o si pudiste por lo menos hacer una repetición más. Espero que te haya gustado este entrenamiento. Déjame saber en los comentarios. Y si de verdad estás decidida a tener un cambio de salud y de vida, te invito a que te unas a nuestro reto de 8 semanas, en el que vas a tener desintoxicación, planes de alimentación, planes de ejercicio, recetas, nutrición premium y mucho más. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.